Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, cuánto tiempo hacía, pero me he tomado unas vacaciones y lo necesitaba. Sigo de vacaciones. El lunes 22 vuelvo al trabajito con fuerza. Y bueno, quería enseñaros unas compritas, sobre todo unas telas que me han llegado. Madre mía, qué bonitas. Y bueno, hay otra cosita que también me ha llegado, pero tengo que ir a recogerla y no hemos estado en casa y entonces lo puse en un punto de recogida y no he ido a por ello porque abren solo por la mañana. Y bueno, mirad, os voy a enseñar, aunque esto ya lo he abierto, estando con una compi antes de cogerme las vacaciones en el Lidl, me encontré esta cajita, que está muy chula. Ahora no recuerdo si me costó. No, no fue cara, ¿eh? Esperad, os voy a bajar así. No fue cara. Y ya le estaba quitando el plástico. Y creo que está genial. La había así. Y luego la había con la tapa de arriba, que en vez de ser así compartimentos, que estos compartimentos sí. Sí que se salen, se puede quedar vacía. Vamos, que puedes mirar. Sacas todo, ¿vale? Se salen todos, ¿vale? Y mirar para que lo veáis. ¿Vale? Se puede quedar totalmente así, para guardar aquí nuestras cosas. Y había una que tenía aquí palitos, que era para poner las bobinas de hilo. Pero bueno, yo como no las iba a poner, pues realmente no lo veía práctico. Y bueno, para organizar nuestros proyectos de costura, yo creo que está genial. Nuestros proyectos de punto de cruz, tenemos nuestras bolsas, pero bueno, hay mucha gente que también les gustan las cajitas. Yo soy una de ellas que me gustan tanto bolsa como caja. Y la vi muy bien, la verdad, o nuestro material de costura o lo que nosotros queramos. Bueno, pues esta es Lidl. Luego también me llegó ayer cintas de bies ya hechas, aunque sabéis que tengo un tutorial que os enseño a hacer la cinta de bies, que es muy fácil y podemos hacerla del color que queramos, la tela que queramos, pero bueno, para unas prisas le pedí ayuda a Roxana, del mundo de Roxana, que me dijera por favor dónde compraba ella el bies, porque yo pues siempre o en la mercería y tal, pero no tenía cerca y bueno, pues es más caro. Y creo que son, bueno, os dejaré los enlaces en la caja de información, son de AliExpress, creo son 20 metros y me han salido muy bien de precio, de 2 centímetros y medio. Me cogí el color rojo. Me cogí casi todos los que había. Rosa, quería haber cogido verde, pero no había. Me cogí amarillo, se ve más fosforito así en la cámara. Me cogí este color crema y este azul. Creía yo que iban a venir en cajitas de estas redondas, como otro que tengo en blanco, pero bueno, no vienen, pero bueno, que esas cajitas se las podemos hacer nosotros y ya está, no hay ningún problema. Y bueno, pues os dejaré los enlaces también, ahora mismo no recuerdo el precio de estos bies para nuestras bolsas de proyectos, para infinidad de cosas, ¿vale? Y ahora viene lo importante, importante, es este paquete que voy a abrir con vosotros. Han sido súper rápidos, son telas de la Tutela Tienda, ¿no? Bueno, ahora os lo digo. Mirad, viene este paquete. Gracias por elegirnos. Es latelatienda.com. Está genial todo lo que tienen, genial, me encanta. Y aquí hay otra cosita más. Ah, oh, mira, qué bien. Vale. Han sido súper rápidos y
Esto debe ser un regalo suyo. Oh, qué bonito, qué bonito. Mirar. Ay, es como un panel. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Ay, me encanta. Así navideño. Ay, me encanta, me encanta. Tengo que ver qué hacer con él. Mirar qué chulo. Para recortar por ahí, para hacer pues una tarjeta, mirar estos chiquititos. Tengo que ver. Alfiletero. Mirar qué genial, qué bonito. Ay, si no se está viendo bien. Así. Es chulísimo este panel. Me parece ideal. Y ya pasado el mes de agosto, como yo digo, ya pensando Halloween y Navidad. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que la chica habló conmigo el otro día porque le faltaba de una tela y fue súper agradable. Mira este trocito de tela de botones que me encanta. Precioso. Precioso, precioso. Esta de florecitas que también me encanta. Qué bonita. Me encantan las flores. Y encima en color rosa. Qué chula. Joder, me encanta el tacto de estas telas, ¿eh? Muy recomendable. Y además, la persona con la que yo hablé, súper agradable. Bueno, pues esto es un detallito que ha tenido ella. Y aquí está mi pedido. Que voy a abrir así. Qué bonito. Mirad, son todas con motivos de costura. Mirad, bueno, en la foto ya se veía bonita, pero qué preciosidad. Mirad el orillo. Este orillo le voy a guardar. Aquí nos vienen siempre cuando vienen los orillos así con colorines. Es la gama de colores con la que se puede combinar esta tela. ¿Vale? Es la gama. Y es ideal que lo hayan puesto así todo como de bobinas de hilo. Son alfileres. El tono es un tono crema amarillento precioso. Mirad qué bonita. Hace como aguas la tela de abajo. Esperad, que voy a encender otra luz por aquí. Para que se vea mejor. Mirad qué bonitas. Las alfileres. Es preciosa. Esta tela es una pasada. Y la calidad ideal, ¿eh? Aquí nos viene la marca. Y es ideal. Y bueno, pues. Bueno, estoy de las moscas hasta. Esta es exactamente la misma. Pero en tono rosado. Mirad, los alfilercitos o alfileritos. De esta y esta me he pedido. Bueno, es increíble lo de las moscas, os lo juro. Medio metro. Aquí tenéis de quién es. Vale, ideal. Me encantan las dos. Esta es una monería. También me pedí medio metro. Tengo pensado hacer varias cositas de conjuntos de costura para una cesta para guardar cositas, la funda de la máquina. Me quiero hacer un montón de cositas, de algunas de ellas os haré tutorial y bueno, creo que va a ser ideal. Mirad qué bonita las cintas métricas. Vale, está genial, pues no tiene derecho y revés. Unas están del derecho, otras del revés, o sea que se puede poner como queramos. Y bueno, pues nos pone mensajitos y está genial. Esta tela es muy bonita también, combina a la perfección con esas dos también. ¿Lo veis? Combina a la perfección. Es chulísima. También la dejo aquí. Ahora viene. A ver.
esta tela, ay no, esta, esta que fue por la que me llamó ella y me dijo que solo le quedaban, yo había pedido medio metro y me llamó diciendo que solo le quedaban 20 centímetros, entonces me dio la opción de coger 30 más de otra de las telas que me había pedido y 20 de esta, entonces hacíamos el medio metro y le dije que sin problema. Y bueno, es una pena, que ya, pero claro, entiendo perfectamente que no le quede más. Yo he sido tonta, porque yo había visto ya estas telas con otras amigas mías y bueno, una de ellas ya, bueno, no, las dos. Una de ellas es Liz, de las labores de Liz, y otra María Ángeles, del costurero de Lucía. Y yo no la quería pedir cuando me la enseñaron ellas, porque me iba de vacaciones. Y tanto esperé que casi me quedo sin ellas. Y la verdad que sí que las podía haber pedido, haber puesto otra dirección, pero no caí. Y mirar, esta de los costureros es una monería preciosa, preciosa. Y bueno, con estos 20 centímetros van a ser bien aprovechados, o sea que no tengo ningún problema, voy a aprovecharlos totalmente. Y aquí viene la principal de las telas, que es una maravilla, es una maravilla. Y de estas yo me había pedido un metro y ella me ha añadido 30 centímetros, que son los que le faltaban a la de los costureros. O sea que tengo 1,30 m de esta maravillosa tela, que me va a dar para un montón de cosas. Me quiero hacer funda de proyectos, me quiero hacer la funda para la máquina. Bueno, ya veré, porque luego con una combinación de todas también. Y bueno, esta tela es una maravilla. Esta tela la llamamos la de los tomatitos. Es una pasada. Y también, como vienen colocados así irregularmente, también se puede usar. ¿Veis? Si la pongamos como la pongamos, está bien. Y mirar qué detalles. Mirar en la cesta. Aquí un conjunto de estos de telas, unas tijeras, por ahí botones, picunela de este zigzag, cinta. Bueno, es preciosa aquí, igual dentro del tarro, el típico tomatito de alfiletero. Estoy encantada, pero sobre todo con lo que estoy encantada es con el tacto de estas telas. Son maravillosas. Yo creo que estas todas pertenecen a una colección. Lo pone aquí, mira, mirar. ¿Veis? En todas pone lo mismo. Y bueno, pues aquí viene toda la gama con la que combina, o sea que con cualquiera de ellas es combinable. Y bueno, a pesar de que en septiembre me voy a poner a estudiar ya, pero me lo voy a tomar con calma y quiero hacer cositas de costura. Ahora este mes no estoy haciendo nada prácticamente. He empezado algún proyecto de punto de cruz que ya os enseñaré, pero hasta que no volvamos de, como digo yo, de vacaciones, nos centremos un poquito y ya empiece otra vez el curso y todo, lo veo un poco complicado con los tutoriales, pero sí que quiero hacer. Tengo varios en la cabeza que están casi casi ahí. Y bueno, pues estas son, os quería enseñar estas telitas, totalmente recomendable. Latelatienda.com, ¿vale? Y unos precios que están muy bien, ¿vale? Bueno, pues Hakuna Matata, vivi, deja vivir. Pero si no le he dado.